Sara, Julie, Elizabeth. Otoniel, okay. Good evening, good evening. Good evening, teacher. Good evening, Sara. Good evening. Good evening, Elizabeth. Good evening. Good evening. Hi, Julia. Hi, Flora. Okay. Good evening. Good evening. Okay. Gracias por entender que ayer se me fue la luz. No era que no les quería dar la clase, sino que de repente hubo buena tormenta y nos quedó la energía. Pensé que iba a regresar en unos minutos, pero pasó un par de horas antes de que regresara. Así que por ese motivo, ahí les voy a acordar a todos al final, pero por ese mismo motivo vamos a estar reponiendo un poco de la clase el día de mañana. ¿Ok? Sí. Yo pienso que era Romeo con lo que tiene ahí tratando de indicarme la tormenta, que lo noquee, que lo noquee, que lo quiero, ya me quiero salir, ya me quiero salir. Pero no digo que él fue, pero solo estoy diciendo que pudo ser algo con lo que él tiene ahí en su imagen. Ok. Ahora vamos a continuar viendo y practicando los adverbs of frequency. Ahora, alcanzamos a ver ayer un poco de lo que son y lo que significan. ¿Alguien se acuerda dónde se posicionan en una oración? Antes del verbo y después del sujeto. Excelente, excelente. Quiero agradecerle infinitamente a la señora alcaldesa. ¿Ella es? Uh-huh. Ahí está. Aquí tenemos la parte de arriba, estamos viendo la parte de las oraciones, es la persona, la frecuencia y después el verbo con el complemento, que es diferente a la pregunta. La pregunta la tenemos aquí abajo también, que es el do or does, el sujeto, ever, el verbo y el complemento. Ahora, este ever, hubo un poquito de confusión ayer y ¿cuál es su función o por qué lo usamos? Lo usamos por dos cosas. Uno, para hacer énfasis que estamos hablando de tiempo. El otro es para hacer énfasis de que es alguna vez. ¿Okay? No frecuentemente, no a veces, no siempre. Estamos, alguna veces haces esto y la persona ahí le puede contestar, sí, yo siempre lo hago yo, a veces lo hago yo, nunca lo hago. ¿Okay? Que podemos ver ahí con la respuesta, yes, I always do, sometimes I do. And no, I never do. Ahora, ¿hay alguna pregunta? ¿Qué significa always, usually, often, sometimes, hardly ever, or never? Good, teacher. How often does it mean? How often is que frecuente? Aquí el... Aquí la palabra esta, often, ¿verdad? Ok, thank you. Sí, si vemos aquí, vamos que es frecuentemente, más que sometimes. La pronunciación es how often o how often. No, es que how often es una pregunta. How often, y solo often es frecuente. Entonces, cuando decís how often es qué tan frecuente. Entonces, si yo te digo, how often do you play soccer? Es qué tan frecuente jugas soccer. Pero yo digo, often, frecuentemente. Ok, gracias. Uh-huh. ¿Alguien más? Hardly ever. ¿El qué? Hardly ever. Gracias. Hardly ever es casi, es el hardly ever. En este caso, casi nunca. Casi nunca. Uh-huh. Okay, gracias. De nada. Ahora, acuérdese que lo vas a poner hardly ever, que significa casi nunca, pero miramos en la pregunta y el ever no significa nunca, ¿verdad? O sea, cambia de acuerdo al contexto, porque ahí en la pregunta, do you ever, es para hacer énfasis que si alguna vez. Alguna vez. Uh-huh.
Pero cuando ponemos la palabra con hardly, ya no significa eso. Ya significa totalmente diferente que casi nunca. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? Ok. Perfecto. Entonces eso nos da chance para poder practicar. Hoy vamos a hacer un poquito diferente. He preparado un set de 4 ejercicios adicionales que no están en la clase y que solo es para los que vinieron a clase, que van a tener la oportunidad de practicar y hacerlos. ¿Okay? Aquí en el chat le estoy mandando el chat de aquí, de la clase, no el chat de WhatsApp. ¿Okay? Me avisan si les cayó los 4 links. Yes. Yes. Yeah, teacher. Ok, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a mostrar el primero para que no haya confusión de cómo vamos a hacerlo. Okay. Uy, perdón. Tampoco este. Este. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Good evening. Good evening. ¿Pueden ver la pantalla? ¿O no? No. No, no, no teacher. Ok, déjeme intentar una vez más. ¿Todavía no? No, no. Sí, yo la veo. Sí. Ah, ok, ok. Yes, yes. Okay. Ah, okay. Anuncios, sí, una pantalla de anuncios. Ok, ok. Entonces, podemos ver que aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar un poquito lo que vimos ayer y lo que acabamos de repasar, los adverbios de frecuencia. Vamos a ver esta barrita. Ve que tiene un poco de verde. Y con el compañero vamos a ir contestando qué significa ese poco de verde. Perdón, significa sometimes, often, never or always. Y ahí vamos a ir contestando todos esos. Cada link es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque esa es la forma fácil, ¿ok? Digamos. Después, en el segundo link, el cual se lo estoy poniendo ahorita, ya se los comparto. ¿Ok? Podemos ver de que ya hay un poco más de oración. Sí, Joel. Good evening. Esos enlaces los va a mandar al chat. No, solo para... Solo aquí, solo aquí. Ajá. Solo para aquí. Okay. Pero nosotros. No, no, van a estar aquí en el chat. Ah, solo es para esta clase. Solo es para esta clase, sí. Pero sin embargo, si yo se los voy a mandar ahorita, nuevamente están ahí en el chat de la clase. Pero yo, porque no estoy en el celular, pero si alguien me puede hacer el favor que está trabajando en el celular, solo copiarle el listado y ponerlo en el WhatsApp, porque yo no, digamos aquí arriba pueden ver que escribir todo esto, el agenda web, todo eso, y ponerlo en el teléfono sería un poco largo, pero si alguien puede hacer el favor de copiar los links y mandarlo al WhatsApp para los demás, o para tenerlos, a ver, ahí está, gracias, muchas gracias, ah, rápido mis alumnos, excelente, ok, entonces para los que están en el celular, ya tienen los links y los que están en la compu los tienen aquí en el chat. Ok. Y como van viendo, va a ir progresando. Ok. ¿Por qué? Porque en el último, lo mismo, estamos practicando los adverbios. No cambia el tema. El tema siempre es los adverbios. Pero, ¿qué pasa? Cuando ya llegamos, que nos sentimos cómodos, sabemos qué significa, sabemos cómo debe de ir la orden correcto, el último link ya es excelente. Lo que más cuesta en los exámenes, ponerlo en orden. ¿Ok? Ok. Les voy a dar 15 minutos a cada grupo para que podamos ver que lo desarrollen. Si no, no se preocupen. Igual ahí quedan los links y lo pueden hacer después si quieren estudiar un poco más. Pero ahorita le vamos a dar unos 15 minutos para poder hacer los 4 links que les mandé. Ok. Ok. No, it's okay. No questions. It's okay. All right, let's work. Let's go.
Hi. Hola, hola. Ay, me salió un ratito. Ahí está. ¿Qué onda? Bueno, yo ya creo que acabo de terminar el primero. Ya se metió a los links. Espérame, ahorita lo voy a ver aquí en el teléfono. Bueno. Es que, espérame, es que estoy con dos teléfonos y me cuesta de uno al otro. Ah. Hola. Hola. ¿Dónde, Vladimir? Hola. Todavía no puedo compartir pantalla. Ah, ahí están los, ahí están ya. Sí, sí, aquí están. Ahí están ya, vale. Ok. Veamos. Ajá, para que los vayamos llenando juntos. Sí. Soli, cualquier pregunta, Romeo o Sara te puede contestar y decir cómo, qué vamos sí, a hacer. Sí. Ah, ok. Sí. Okay. Ya estuvo. Ok. Often. Try again, me dice. No me agarras. Me equivoqué de página. Fíjate que en la primera solo me agarra sometimes. Hola, hola. Sí, es que solo una tiene que usar. ¿Sí? Solo una tiene que usar. Y ahí le tiene que dar OK y next. OK. Ya no encuentro la pinche. Pero aquí está en el chat. ¿Se los mandé aquí o no? Sí. Ah, OK, OK. No me salía. Sí. Ahí está. Ah, pues. La siguiente, por ya. Okay. No me deja abrirlo, hombre. ¿El cuál, Delmi? ¿El primero? ¿No te deja abrirlo? Sí, no me deja meterme y estoy en el teléfono. Pero. O solo tal vez te tarda un momentito, no sé. Uh-huh. O te aparece un mensaje que no te deja meterte. No me aparece nada. O sea que me meto. Uh-huh. Y ahí están los links. Uh-huh. Y cuando yo quiero ingresar a cualquiera de ellos, uh-huh. no me deja abrirlo. ¿Y a vos, Tam? Y es que yo los tengo abiertos en el teléfono. Estoy en la computadora y con el teléfono a la par. Ah. Yo los tengo en el teléfono. Ok. Ok. O sea, pues, ¿Y si la dejó abrir ahí? ¿Desde el teléfono lo abriste, Tam? Desde el teléfono sí los puedo abrir. Ok. Y Delmi, vos también del teléfono, pero no te deja abrirlos. Yo estoy en el teléfono, pero no me deja abrir nada. Ya. Ah, ya. Ahorita, ya. Ah, ok. Ya. Okay. Sí. Okay. Thank you. You're welcome. Ok. Es que no carga la pregunta. Teacher, ¿cómo es la dinámica en este ejercicio? Ok, miremos la barrita que está ahí. Y de acuerdo a lo que hemos aprendido de los adverbios, ¿qué adverbios mejor representa esa barrita? ¿Pero cuál barrita? Aquí. ¿Cuál barra? Esta, la de verde. Okay. La ah, de verde. O sea, la de un octavo, ¿va? Exacto. No, ese es uno de ocho, pero sí, exacto. Esa es la primera pregunta de ocho. La cantidad, pero, sí. Pero sí, ese es often. Ok. Ahí de acuerdo. Aquí. Sí. Si ustedes creen que es often, dele. No, es often. Bueno, porque, sí, entre. ¿Y qué era often? ¿Qué significa? No es never, no es always, no es algunas veces. Nunca. Often es menor. Always, sometimes, algunas veces. Algunas veces. Uh-huh. Sometimes. Y often es. Aquí. Sí. Sí. Porque acuérdense que la idea de los adverbios es no es un número exacto, es una idea. Por ejemplo, si vas a la iglesia una vez a la semana, o sea, todavía es. Sometimes. Yo a veces voy a la iglesia.
Hardly ever. Ah, vaya, ahí peor. Ahí ya sería una vez a cada 6 meses. Hardly ever. Uh-huh. Sometimes. Sometimes. Miren esa, miren esa barrita. Ahí, exacto. Always. Exacto. Y cada link se le va haciendo más y más y más difícil. El primero solo es palabra, el segundo oración, el tercero, y así va incrementado hasta que lo tienen que hacer todos, ¿ok? Ah, ok. Ok. Gracias, entonces, teacher. De nada. Gracias. De nada. Ah. Basketball, nunca. Ever. She's never played. La otra es... Sally never listened to music. Sí. Often, a la 8. Often, ajá. Y I never make my bed. Y sería always aquí. Y en la última, we sometimes. Sometimes. Allá. Ahorita hay para. Ok. Ahí sí. Ah, ok. Hoy sí. Sometimes, ¿verdad? Sometimes, sí, right? I sometimes rise. Yes. Yes. Letter A. Ok. Aquí es. Always. He always uses the computer. Letter C. Ok. Often? My sister often walks the dog. No, Marte dice dos de, sí, son dos de básquet y una de tenis. Ah, sí, me equivoqué de día. Play tennis on Thursday, los jueves. Sería. Never. How often my sister of them was... ¿Nunca entró Javier con ustedes? No, solo estamos dos. Ok, tal vez tú. Ok, ya voy a ver qué pasó, si tuvo problemas. Thank you, teacher. You're welcome. Javier, Enrique, ¿tuvieron problemas para ingresar? Sí, teacher. Buenas noches. Sí, tuve problemas para ingresar. Ok, perfecto. Hasta ahorita. Pero lo bueno que están ustedes dos aquí. Pueden trabajar desde aquí, no tienen que ingresar. Ay, okay. Ya. Enrique, ¿estás allí? Yo estoy trabajando, pero estaba trabajando directamente en los links. Exacto. ¿O era en grupo? Sí, no, en grupo con Javier. Tú y Javier van a estar juntos. Ah, ok, perfecto. Yo me estaba haciendo separado, disculpe. Ah, no, okay. No hay problema. Ahí está. Ok. Está bien. Ok. Pero para compartir la pantalla, ¿puedes compartirla tú, Javier? Dice chequearla. Él juega tenis los jueves, tenis. Thursday, jueves. Tenis, frecuentemente. Frecuente, ajá. Oh. Sería Sonte. Y él juega básquetbol. Los domingos sería siempre. Always. Vamos a chequear. En la primera era siempre, vean. Me salen tres malas, cuatro malas. Pero es que en la primera no habíamos visto la imagen y fútbol. Sí, vean. Siempre. Uh-huh. En la segunda, tenis los sábados. No, los dos domingos, no. Y es nunca. ¿Ah? Nunca porque tiene las pelotitas de básquet. Ajá. Me sale, la tercera. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, me salen. En la tercera pusimos tiempo y es frecuente. Es often. Ajá, le puse often. Ajá. En la cuarta le puse sometime. En la quinta, never. Entonces aquí, he sometimes play tennis Thursday, el jueves. Jueves, tenis. Quiero ver, casi siempre, vamos a ver. Se lo cambia casi siempre.
Ah, pues está bien esa. Y la otra es Play Football en los viernes. Y le puse casi siempre. Entonces ahí sería. No, y ese es menos, pero... A veces, ajá. Sería sometime. Y en la última, no, en la penúltima, Play Tennis los jueves. Sería... Y es más... George and Vladdy. Sometimes drink beer. Sometimes. Sí. They sometimes drink orange juice. Bye. Oh. Hey, salió buena. They well, sometimes drink birds. Vaya. ¿En cuál? La primera la tengo mal. La primera. Dice my... ¿Por qué? Porque yo no lo puse como vos. Es que me quedó Sofía. Always no, goes swimming. On Friday. On no lo puse. No, always era la B. Es que quiero ver, pero ahí me cambié de pantalla. Be sometimes drink of swimming on Friday. Está correcto, sí. Sofía always goes swimming on Friday. Pero the student do le da la opción de escribir. No, solo toque la palabra. Toque el orden. Toque la palabra, así como cree que va el orden. Sí, basketball. Enrique Javier, ¿qué tal? ¿Cómo always. Todo? Bien. Siempre sería always. Sería el siguiente. Okay, always. Ok. Ahora vamos a chequear. 90%. 90, sí. Nos faltó... El único que creo que está malo acá es el de Play Tennis, el del día miércoles. Ok. Yes. Sería often. Often, sí. Ahora, Chicago, 98. Sí. Lo mismo que... Sí, 98. Lo mismo que fallamos una. Sí. Ok. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta o duda. Para vincularlo directamente, para que salga en la pantalla, ¿cómo lo podemos compartir nosotros? Viéndolo de un teléfono. Lo mismo, por ejemplo, ahí había compañeros que desde su celular lo estaban compartiendo con los demás. ¿A eso te referís? Sí, le doy compartir y dirección al sitio web. Sí, o compartir y pantalla completa. Compartir y pantalla completa de momento. Porque te debes dar tres opciones. Creo que es compartir. No, ya te digo. A mí me da compartir, pantalla, compartir. Y te aparece un cuadrito lo que vas a compartir, que es el link específicamente. O compartir. A mí me aparece otra opción como documento. Ah, pantalla. Ajá. Tienes razón. Uh-huh. Comenzar ahora. Así vemos el segundo ejercicio. No, ya vamos a continuar con otro. Ah, ok. Ok. Ah, pues, después lo comparto. Ok. Entonces, no sé si hubo alguna pregunta, alguna duda del ejercicio. Yo tengo una. ¿Sí, Otoniel? Solo una palabra que significa ill. Ill. Significa enfermo. Thanks. Welcome. Era esta, ¿verdad? Otoniel, la que está en el chat, ¿esa es? Sí, esa era. Sí, enfermo.
¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Vocabulario o algo? No. Ok, perfecto. Entonces, quiero escucharlos. Leer, necesito a 6 voluntarios. Está en el chat de ayer, las fotos de la lectura ya vimos un poquito. Necesito a alguien que lea el de el azul, de Some Chinese, después el segundo. Este va a ser el gris, va a ser el número 3. The purple, the pink number 4. This number 5 and this number 6. Ok. Elizabeth, para empezar, ¿quién es el número 2? Levanten la mano, no hay problema. Ahí, levántenla. Ahí ya calladito. Ah, ok. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya veo, ya dos más. Dos más. Ok. Elizabeth, ajá. 3. Excelente. A ver. ¿Quién tenemos? Elizabeth, Delmi, Sara, Otoniel. ¿Faltan dos más? Uh-huh. Excelente. Tammy Sully, gracias por ser voluntarios. Ok. Tammy Sully son los últimos dos. Ok. Elizabeth, bye. Ok. Some Thai Chinese people eat tangerines. Tangerines are around. Wrong food and begin again, like yours. Así es. Correct. Wrong food and begin again. Sí, así es. And begin está again. Está bien pronunciado, and. Sí, and. And. Así es, and, okay. And. Mm-hmm. Good. Okay. Mm. Next. Hi. Number 2. Okay. It is a Jewish custom to eat apple with honey for a sweet new year. Okay, very good. Esa palabra it what? Is a Jewish está Jewish. Correcto o cómo es? No, lo dijiste bien la primera vez. Jewish. 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 Sí. It is a Jewish custom to eat apple with honey for a sweet new year. Correct. Correct. Okay. The next. Levantaron la mano y ya se hicieron para atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy con el grit, ¿verdad, teacher? Sí, sí, sí. Okay, okay. Grit it pasi. Es que no sé cómo se pronuncia eso. Ni yo, es griego. Basilofia. Uh-huh. Bread with a coin inside. Everyone. Tries to find the coin for luck and the money in the New Year. Okay. Bien, solo dos palabras. Una era tries. Everyone tries. Everyone tries. Correcto, tries. Okay. Y la tries. Otra y la otra era for luck. Luck. For luck. No, la. Como si fuera una A. For luck. For luck. Okay. Thanks. You're welcome. The next. Okay. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's. Eat one grape for good luck, look in each one on the New Year. Okay, very good, very good. Solo la palabra midnight. 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 Correct, correct. Lo demás estaba bien, solo midnight. Mm-hmm. Medianoche. Okay, siguiente. mi voluntarias, Tam, Sully. One New Year Day in Japan. People eat mochi rice cake for a string in the New Year. In the New Year. Muy bien, muy bien. So, la palabra strength. Strength. Correct. Strength sería extraño.
Exacto. Si le decís muy fuerte, si le decís muy suave, suena como G, y solo el G, y después sería extraño. Uh-huh. Estilo de Doctor Strange. Correct. Strange is in the night. Romeo, you have a question? No, okay. Okay. ¿Y el último? Yeah. Me. Yes. Okay. Some American from southern states eat black peas and rice with collard greens. The black peas are like coins and the green are like dollars. Very good. Dollars. Very good. Dollars. Mm-hmm. Okay. Solo para acordarnos, ¿hay alguna palabra que no que me gustaría que les pronunciaran nuevamente? ¿O alguna palabra que no saben qué significa? En Spanish, black peas, teacher. Es la foto, lo que estás viendo, esos garbanzos que tienen un puntito negro, se llaman black eyed peas. Oh, okay. O sea que sí se llama el grupo de... Uh-huh. de quizás de música. Sí, sí, sí. Sí, como el grupo rockero, uh-huh. Los Chili Peppers. Solo agarran la fruta, la verdura o cualquier cosa y ahí se llaman. Ajá. ¿Recordás la canción Mayonesa? Imagínate toda una canción solo con un... Okay, ¿qué comida es el Black Eyed Peas? ¿Es ese garbanzo que estás viendo allí? Ah, el garbanzo. Sí, es un garbanzo especial porque no es el verde que conocemos nosotros en Maruchan. Es este que ves aquí que es como que cafecito y lleva un como cositas negras. Por eso le dicen Black Eyed Peas. Porque el color de ellos, del grupo, es cafecito y lleva un negro. Black Eyed Peas. Okay. Ajá. Pero no es el garbanzo normal. El no, garbanzo. No, es específicamente ese. O sea, por eso es que se les ocurrió esa idea. Como otro grupo que se llama sal y pimienta, porque cuando lo mezclas son cafés. En teoría, ¿verdad? Salt and pepper. Uh-huh. Okay. ¿Alguna otra palabra? Y la otra, el collard green. Collard greens es similar a la espinaca, pero es un poquito más amargo. Y es esto verde que puede ver ahí en el plato. Se puede ver como que cuando cocinas, cortas la espinaca y lo pones a freír, se te hace chiquitito. Eso es lo que estás viendo allí. Esos son los... Es como la arúgula. Sí, podría ser así. Uh-huh. Ok. ¿Y qué significaba Jewish en el número 2? It's a Jewish custom. Judío. Judío, excelente. Ok, perfect. Y dentro de ese mismo aparece la palabra sweet. ¿Qué era sweet? Dulce. Dulce. Excelente. Y en el primero, que dice round, ¿qué era round? Redondo. Redondo. Excelente. En el tercero, que dice coin. Coin. Moneda. Ah, ya veo que han estado poniendo atención. Ok. ¿Estamos bien con los demás? ¿Y los tangerines qué son? Es una fruta. Mandarinas. Uh-huh. Mandarina. Uh-huh. No sabía. Y en el de abajo, el de abajo, dice strength. ¿Qué era ese? Strength. Extraño. No, extraño no. Joel, ¿qué era? Fuerte. Ah, te ganaron, muy lento, ya ves, fuerte. No digo nada. Teacher, y sí. Con la diferencia de strong, perdón. Ah, fuerza y fortaleza. Ah, ok. Uh-huh. Strong, strange. Strong, fuerte. Fuerte. Uh-huh. Strange. Strength es fortaleza. Fortaleza. Exacto. Okay. Y strong es fuerte.
O sea que ahí es como para tener un año fortalecido. Ajá. Reducido. Sí. Ok. Para fortalecerse para el nuevo año. Uh-huh. Ok. Thank you. You're welcome. Perfect. ¿Estamos bien en esta sección? Sí. Ok. Yes, perfecto. Porque la actividad que les queda pendiente es el knowledge check, que es preguntas sobre la lectura. Ok. Por eso les pregunto, porque la siguiente actividad que les corresponde a ustedes el fin de semana va a ser leerlo nuevamente y hacer en el 4.12 y contestar las preguntas sobre esa lectura. Ok. Ahora vamos a ver el tema de diferentes deportes, diferentes hobbies. ¿Alguien sabe qué significa hobbies? Hobbies. Pasatiempo. Pasatiempo. Excelente, excelente. ¿Y cuáles son algunos pasatiempos que saben en inglés? ¿Cómo se llaman algunos pasatiempos? Listen to music. Listen to music. Play basketball. Play basketball. Read, running. Play video games. Play video games. Jonathan, ¿qué? Play video games. Play video games. Ajá. Play basketball. Play basketball. Drinking, swim. Drinking, party. Dancing in the beach. Dancing, swimming in the beach. Wow, excellent, excellent. Go to play the basketball. Go to play basketball. Perfect. Okay. These are the different hobbies. Okay. One moment. I'm going to copy four links. And we are going to practice the four links. Okay. Lo mismo, no sé si alguien, los cuatro links, me los puede poner, hacer el favor de poner en el grupo de WhatsApp. Para los que están ahí. En el WhatsApp del sistema. No, no, aquí está. Ahorita, para los que están en compu, aquí está en el chat. Pero no me acuerdo quién los había puesto en el WhatsApp. Para todo. Ahí está. Puesto, ¿eh? Ya están. Gracias, Ari. Ok. Listo. Excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir similar como los adverbios, pero ahora con las acciones, los hobbies, las actividades. Ahora, ¿por qué? Porque son un poquito diferentes. Tenemos algunas palabras que tenemos tendencia de usarlos, como son play, go, or do. ¿Okay? Normalmente tenemos palabras play, go, y do. ¿Cuáles son esos? ¿Okay? Cuando estamos hablando que la actividad lleva una pelota, entonces ponemos play. Excelente, ponemos play. Cuando es para ahí, si se fijan, casi los que llevan ing, ¿qué vamos a poner? Go. Go, exacto. Ok. Entonces, si es con pelota, es play. Si lleva ing, es go. Ok. Normalmente, si es otra actividad que no es ing o lleva pelota, es do. Por ejemplo, ejercicios. Exercise. No lleva ing y no lleva una pelota. Entonces sería do exercise. Gimnasia. No lleva pelota, no lleva ing. Es do gymnastics. ¿Entendieron los tres verbos que utilizamos para los hobbies? Que normalmente es play, go, go. And do. Uh-huh. Como todas las cosas en inglés, siempre hay algunas excepciones. Por ejemplo, naipes. Para naipes no vas a hacer naipes, entonces no puedes decir do. Okay? No vas a ir a naipes, entonces no vas a decir go. Solo pones play cards. Uh-huh. Okay. Entonces vamos a unirnos en los grupos nuevamente y vamos a hacer los cuatro para los hobbies. Ay, perdón. Yo vi. No te preocupes.
Ahí está. ¿Ya lo tiene? Todavía no me aparece. Sí, mío me salió. ¿Necesita que les ponga los links de nuevo? ¿Ya lo tiene, Enrique? Sí. Okay. La primera es swimming. Cycling. Sí. Mm-hmm. Next. Playing basketball, playing tennis, playing football, playing ball. Que ahorita estoy bien descontinuado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿En cuál estás perdido? No, es que estoy atendiendo algo aquí por WhatsApp. Ah, ok, ok. Entonces, ponete en mute y cuando te sientas cómodo que ya puedes enfocarte, te incorporas. Mientras, Vladimir y Jorge, que continúen. Vladimir. Vladimir. Sí, sí, sí. Démale, démale. Ah, bueno. ¿Ya lo abriste tú? Sí, eso estoy haciendo. Solo que yo estoy con el teléfono, me cuesta un poquito más. Dragon. El otro es pintando. ¿Qué es que? Going to the cinema. Sí. Watching TV. Y listen, es que se listen to music. Y play football. Football. Correcto. Oh, photos, Photos, okay. This is drawing. Drawing is drawing, letter B. The picture. Painting. This is no. Go to the cinema. Letter C. Go to the cinema. Go to the cinema, Mark. Watching TV. This is listen to music. Uh-huh. Listen to music. Playing football. Yes. El otro es. Playing correct. Yeah. Camping. Fishing. Doing gymnastics. Playing volleyball. Play volleyball. Volleyball. Yeah. Snowboarding. Skiing. La once. La dos sería sailing. Sailing. Playing chess. Yeah. La 14. Play the basketball. ¿Sí? Sí. Vamos con el tercero. Uh-huh. Esta, la primera es swimming. Play the guitar. La tercera sería walking. Caminar. La cuarta. La cuarta sería rollerblading. En la cuarta es rollerblading.
La quinta sería riding a bike. Riding a bike. Riding a bike. Uh-huh. Okay. En la sexta, dancing. ¿Parece que está corriendo o está bailando? Una bailando es la que aparece. Ajá, por la sombra. Ajá, playing tennis sería la otra. Playing golf. La otra sería... Reading a book. Yeah. La otra sería... Reading a horse. Ay, pero aquí hay otro bailando también. Aquí hay otro bailando. Uh-huh. ¿Se repetirá? A menos que sea corriendo, porque hay uno que dice running. Ah, ese es running. Ese no sé qué era. No sé qué es lo que están haciendo, estoy jugando. Jugando. Playing chess. ¿Qué sería? Playing chess. Yes. Este está jugando. ¿Cómo se llama? El marinero. City is playing chess. Perdón. Playing chess, okay. And next 14. Going to cinema y la otra. Aquí en fotos. 91 me salió. Quiero ver está aquí en fotos. Y a mí. El de buceo. No lo puse. El de buceo es diving. 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 Ah. Diving. Diving. Uh-huh. Ah, pues. Sí, 98. Me salió el 100. me quito 2 puntos. Te quito 2 puntos, sí. Vaya. ¿Por cuál link van ahorita? ¿Por el 3? No, el último. Ah, ok, perfecto. Ya estuvo. Ok. Ya estuvo. ¿Hubo alguna pregunta, alguna duda? Con el buceo. ¿Cómo se dice? Buceo era diving. Diving. Uh-huh. ¿Y navegando? ¿Cómo era navegando? Ya se me olvidó. Yo sé, por eso pregunto. Sailing. Uh-huh. El otro era diving. Diving y sailing. ¿Cómo es? Sí, así es. Diving. Y sailing. ¿Alguno otro? Y el que decía windsurfing. Ah, sí. Ese es como surfear, pero usas una vela. Ajá. El que está aquí como que velero. Ajá. Entonces es... en realidad, en El Salvador nunca lo he visto, nunca. No entiendo por qué, pero nunca lo he visto. Porque el lago Coatepec es perfecto, porque no hay olas y hay mucho viento. Uh-huh. Uh-huh. Pero, no sé, pero eso es como una vela, un triángulo, lo agarras y eso te va empujando por todo el lago. Ah, sí. Uh-huh. Ok, perfecto. Okay. ¿Hay alguna pregunta? No. Diving es buceando, ¿verdad? Sí, diving es buceando. Diving. Uh-huh.
Ok. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que vamos a ir combinando y combinando un poco más. Entonces, ya podemos hablar de las actividades. Ya sabemos los días de semana. Ya aprendimos los adverbios. Entonces, ya podemos estar diciendo qué tan frecuente y cuándo y a qué horas y con quién y todo eso hacemos las actividades con alguien. Ok. Entonces, la idea es para poder ver eso. Ahorita vamos a ver lo que son las estaciones. En El Salvador solo tenemos dos. En español le decimos invierno y verano, pero en inglés para las estaciones que nosotros tenemos no se le dice invierno, se le dice rainy season and dry season. El rainy season es la época lluviosa. El dry season es la época seca. Aunque nosotros aquí decimos el invierno y verano. ¿Ok? En otros países tienen cuatro estaciones que son spring, summer, fall and winter. Vamos a ver, ¿alguien sabe qué es spring? Primavera. Excelente, primavera. Perfecto. Summer. Verano. Verano. Verano, excelente. Fall. Otoño. 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 Uh-huh. Y winter. Otoño. Invierno. Ok. Perfecto. Entonces, pueden ver que obviamente nosotros no tenemos las cuatro, pero dependiendo de las estaciones, la gente hace diferentes deportes. Por ejemplo, in the spring, I play soccer. ¿Por qué dice I play y no playing or doing o otro? Porque es una rutina. Lo que haces normalmente en la primavera. Aquí, in the summer, I go swimming. Porque normalmente vas a nadar. Okay. In the fall, I play football. In the winter, I play basketball. Y esto le podemos ir agregando y alargando de acuerdo a lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, los adverbios. In the spring, I always play soccer. In the summer, I often go swimming. Y así. Y le podemos ir agregando y agregando más. Por ejemplo, si vamos al polideportivo, si vamos al Flor Blanca, si vamos al lago o a la playa, ahí vamos a ir. In the summer, I always go swimming in polideportivo. I always go swimming en la Libertad. Y ahí ya vamos agregando nuestras oraciones que sean bastante largas a la hora de hacerlo. Les menciono esto porque el día de mañana estamos reponiendo un parte de la clase de ayer. Y el día de mañana el enfoque es hablando y utilizando todos estos términos. Los que no pueden llegar a clase, está bien, yo entiendo. Va a ser, para avisarle a ustedes, los que no llegan, va a ser haciendo y practicando las actividades del 5. Déjeme ver, 4 creo que es. Sí, 5.3, perdón. Es el 5.3. Y aquí voy a compartir la pantalla para que vean lo que vamos a estar practicando oralmente. Vamos a estar practicando estas preguntas de what sports, who, where, how often, when, what time. Y queremos ir ya creando nuestras conversaciones, ya para que, ¿qué tanto? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? ¿Y con quién? O sea, queremos ir sintiéndonos cómodos para eso. Entonces mañana vamos a estar practicando eso. Vamos a hacerlo. No vamos a estar toda la hora porque ayer estuvimos una parte. Entonces me han indicado que vamos a hacer una media hora. Vamos a iniciar a las 9 y vamos a finalizar a las 9:30. Les menciono porque yo sé que a veces algunos llegan un poquito tarde, pero si llegan mañana un poquito tarde, sí van a sentir bien corto la clase. ¿Ok? Ok. 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 Y igual, acuérdense que para eso mandaron los links al WhatsApp. El que no pudo terminar, el que siente que necesita refuerzo o incluso el que quiere practicar más en la parte inferior, allí puede ir viendo que hay más ejercicios. Solo hagan los 4. Ahí mismo pueden ver si son respuestas correctas o incorrectas lo que han hecho. Okay. Sí, sí, Jorge. ¿3? Sí, sí, porque lo que acabamos de ver ahorita, antes era, eso va a ser mañana, el 5.3 va a ser mañana, porque ahorita acabamos de ver lo que eran el vocabulario de los hobbies, que era el 5.2.
No, perdón, 5.1. Uh-huh. Ah, iniciando estábamos el 5. Exacto, vale. Ahorita, hoy iniciamos la elección 5, porque la... continúa la incertidumbre sobre el estado físico de los jugadores. Flora, gracias, Flora. No hay problema, no hay problema. Lo que era la lectura, lo que repasamos la lectura, eso era finalizar la unidad 4. Por eso pregunté si están claros, porque en la última actividad es lectura comprensiva, entonces le van a hacer preguntas sobre esa lectura. Ok. Ok. Entonces hoy iniciamos la 5, mañana vamos a continuar practicando oralmente. O sea, no vamos, para los que no pueden llegar o cualquier cosa, no vamos a pasar de la 5-3. La 5-3 la vamos a hacer oralmente. Ok. 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 All right. Sí, César. O Delmi, no sé quién. ¿Ah? ¿Alguien dijo teacher? Teacher, good night. Ok, sí, yo pensé que alguien ahí tenía una consulta, pero no, ok. Ok. Ok, all right, good night. Good night, then. Good night, see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Bye bye. Thank you, teacher, good night. Thank you, good night. Good night. Bye.